Presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. Se desplomaron a principios de los 80 los precios del café y el algodón principalmente. Nicaragua dejó de exportar carne al mercado americano y azúcar porque vino el bloqueo. Eso fue un golpe muy fuerte para la economía. Venían quitándoles a los productores la tierra, a los industriales las fábricas, nacionalizaron el comercio exterior y eso significó la desarticulación total de la economía de mercado y al mismo tiempo pues puso la riqueza del país en las manos de una administración burocrática. Y esto lo que significó pues fue que tuviera que construirse una economía de guerra sin una retaguardia productiva de ninguna manera. La economía entra a ser una economía de guerra y quien organiza la economía de guerra es el Estado. Un elemento de esa economía es el racionamiento. Y primero hubo una canasta, que ahí anda históricamente hablando que todo el mundo quiere 52 productos en su canasta. Después fuimos reduciendo esa canasta para poderla ejecutar, hasta que quedamos en el AFA. El AFA fue arroz, frijoles, azúcar. Es decir, quedaron tres elementos, pero se le trataba de garantizar a todo mundo. Ese es un mecanismo de racionamiento. Pero un mecanismo que, estando en situaciones de guerra, también tiene un contenido y una intención de justicia social. Las filas que vos mirabas, la escasez, los racionamientos, son los mismos que vos miraste en Alemania, miraste en Francia, miraste en Inglaterra, miraste en Japón, miraste en los Estados Unidos. En Estados Unidos hubo racionamiento de gasolina cuando estaba la guerra. En Alemania la gente se alimentaba de las cáscaras, de las papas. Las exportaciones terminaron al final de los 10 años en un nivel de alrededor del 40% de lo que eran antes. Y el ingreso per cápita de los nicaragüenses en 1990 era el 40% de lo que era antes, con lo cual la pobreza aumentó de manera galopante. La reforma agraria era uno de los grandes postulados de la revolución. ¿Cuáles fueron los grandes problemas? Al campesinado no se le dio la tierra, no se le dio un título de reforma agraria, sino que se le asignó. Y cuando se asigna, el campesino interpretó, bueno, me la asignaron, me la pueden quitar. Se hizo un modelo que chocaba con la realidad del campesinado. Nosotros sabemos que los campesinos somos individualistas y cuando vos metiste en una cooperativa sectores, diferentes estratos, sin hacer una selección verdadera, eso realmente creó problemas serios. Yo no digo que no se hayan cometido errores aquí adentro, probablemente un exceso de carga ideológica sobre la economía y sobre la sociedad de verdad, pero el factor externo fue el que creó esta guerra y a su vez el radicalismo ideológico nuestro aquí terminó de complementar el asunto. Y en condiciones de pobreza, en condiciones de guerra, la opción que una mayoría del pueblo creyó era la más conveniente, era una opción como doña Violeta, que esto no significara un confrontamiento con los Estados Unidos. La administración Bush había dicho que si ganaba los sandinistas iba a seguir la guerra, que si ganaba doña Violeta no iba a seguir la guerra, es decir, el gobierno norteamericano planteó un chantaje de vida o muerte al pueblo nicaragüense. Una cantidad de familias, de madres que perdían a sus hijos, que iban a la guerra, como dicen, como venían los de allá, iban los de aquí, y el resultado eran muertos. Nadie le gusta, ¿entendés? Tener una guerra y que sus hijos estén muriendo. Una juventud que se estaba sacrificando. Comenzó a cundir la desesperanza. ¿Hacia dónde conducí esto? ¿Cuánto más vamos a morirnos en esto? ¿Cuántos más vamos a tener que seguir en, sobre todo los sectores medios, los sectores más altos, en las crisis económicas? El golpe de febrero de 90 fue un mazazo que el Frente Sandinista, nadie, nosotros lo esperábamos nunca, pues. Pero era ya una manifestación clara y precisa de lo que se había venido gestando. El pueblo ya no quería más muertos, ni quería más caos económico. La lección que debemos haber aprendido es de que una nación pobre como Nicaragua tiene para su desarrollo que ser amiga de todo el mundo, porque definitivamente no tenemos el tamaño, ni la riqueza económica, ni los recursos naturales para enfrentarnos con nadie, menos aún con potencias como Estados Unidos.
Se requirió una revolución de izquierda para que aquí saliera un ejército nacional. Segundo, en el plano democrático formal, las primeras elecciones libres en la historia de Nicaragua y traspaso pacífico del poder se da consecuencia de la política sandinista. Y tercero, en el orden cultural e ideológico, que aquí tenés una población que no se va a dejar mangonear nunca más. Y además, una cosa muy importante, el pueblo nicaragüense aprendió el concepto de que tenía derecho político, derecho económico, derechos sociales, y que esos derechos los puede pelear, se organizó para esos derechos, para pelear esos derechos, y yo creo que esa es la conquista fundamental de la revolución.